¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy. Y bueno, pues ya con la sorpresa, pues uno, de que esta es mi recomendación de la semana, sale el viernes, como ya lo he hecho otros días. Y pues honestamente, ya tenía yo ganas de hablar de este trabajo. Y bueno, voy a decir rápidamente por qué. Bueno, pues hace poco tiempo, en mi video de Blood Incantation, The History of the Bla 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 Human Race, ¿no? Pues una persona me hizo el comentario de que, pues honestamente no sabía nada, que pues, ese había sido el mejor álbum del 2019, y que pues justificando su video, su opinión, perdón, que porque este álbum tenía muchas ediciones de colección, ¿no? Pues bueno, yo a lo cual pues le expuse que sí, efectivamente el álbum era bueno, como lo dije en ese video, que de hecho conforme lo he estado escuchando, he pensado que tal vez un 3 no era justo, tal vez un 3.5, incluso un 4 podría haber sido una buena calificación o correcta, porque conforme lo he estado escuchando, le he tenido más un gusto adquirido. Y pues vaya, ¿no? Le comenté que que bueno, pues decirme que pues era el álbum del 2019, en el 2020, creo que pues, es fácil, después de que pasa un año. Y pues vaya, ¿no? Por último le comenté que pues si él pensaba que era lo mejor del 2019, pues le faltaba mucho bagaje en cuestión de este tipo de música. ¿Y por qué sale esto a colación? Vaya, porque este álbum sale prácticamente el último mes del 2019, llamado Triangle Face. Bueno, esa es la banda, perdón, Triangle Face. Y presentó sus Sentinels of Pseudo Reality, Interpretations of Malstorm. Y digo, qué poca madre no haber podido escuchar este trabajo en esos momentos. Me doy cuenta que a mí también me falta bagaje, porque este es un álbum sencillamente genial. No estoy hablando de que el trabajo, si bien salió a finales del 2019, y honestamente lo pongo yo en mi sección recomendación de la semana. Me vale que no esté que no sea un álbum ya del 2020, pero creo que lo vale por la cuestión de lo que se te entrega en este trabajo. Es tan bueno que merece estar en esa sección y que vaya, los suscriptores de mi canal, pues lo pueden escuchar. Si ya lo han escuchado, yo no dudo que estén de acuerdo conmigo. Pues bueno, este trabajo son 11 canciones, 45 minutos de pura agresión experimental en este sentido. Antes que nada, pues vaya, no voy a entrar en un debate que si es death metal, que si es black metal, porque en el trabajo vas a encontrar los dos elementos. Pero creo que lo que más sobresale acá, incluso por encima de estos dos, es la experimentación. Incluso vaya, puede uno tomar como guía tal vez la portada, que es prácticamente un cuadro con diferentes figuras, diferentes colores, diferentes formas, incluso vaya, ¿no? Diferentes siluetas, en el cual pues creo que expresa perfectamente lo que es este trabajo de este trío británico. ¿Qué es lo que se nos va a mostrar en este trabajo? Como lo digo, la portada es un perfecto reflejo de lo que es el álbum. Vas a encontrar disonancias, vas a encontrar estructuras complejas, progresiones, vas a encontrar cambios de tiempos, desde tiempos enérgicos hasta un tiempo mucho más lento, de hecho, que no van a perder ni siquiera estas agresiones, ¿no? Vas a encontrar, como lo dije, lo que son las disonancias, están bien marcadas. De hecho, están marcadas, pero no creo que sean solamente la experimentación. Vaya,
Como lo he dicho ya en otros videos de otras bandas que usan la experimentación, pues ya más que un recurso de unas cuantas bandas para generar un propio sonido, ya se está volviendo un género en sí. Entonces, pues experimentación todavía lo puedo considerar, pero no solamente es por eso. Como lo dije, estructuras complejas, vas a encontrar lo que son progresiones dentro de las canciones y vaya, ¿no? O sea, los cambios de tiempo que en todo momento van a seguir con esa idea agresiva, enferma, brutal y también experimental. Vas a encontrar momentos grindcore, incluso momentos de jazz en este trabajo. Pues bueno, instrumentalmente el trabajo creo que sencillamente está a nivel. Como lo digo, en la guitarra recae mucho, mucho de lo que es esta, ¿cómo decirlo? Es donde recae más, por ejemplo, la disonancia, el black, el death, el grind, incluso pues vaya, ¿no? Los cambios de tiempo están marcados acá. Creo que es en el instrumento en el cual más recae lo que es el sonido de Triangle Face. Pero la batería también está marcado, los cambios de tiempo, pues vaya, lo que vienen siendo pues mucha de la pesadez que pueda o no tener el trabajo, incluso lo que se está mostrando también es una buena pareja en ese sentido de la guitarra, pues la batería. El bajo en algunos momentos llega a perderse, pero no porque el bajo no esté presente, sino porque de verdad lo que estás escuchando está tan en otro nivel de agresión, de experimentación y aparte con la producción que trae, que vaya, cuesta luego mucho trabajo encontrarlo, pero creo que cuando lo encuentras te das cuenta que también está en un excelente nivel comparable con lo que es la guitarra y que bueno, pues hay algunas partes en las cuales es fácil encontrarlo y lo vas a notar también. Y pues bueno, no, ya creo que ya para concluir esto es prácticamente una mezcla de entre si tuvieras un Gorguts con Napalm Death, con una Nona Thrak, incluso por los cambios de tiempo, yo diría que tal vez un Dillinger con Mr. Bungle, o sea, vas a encontrar de todo acá. Sencillamente acá vas a encontrar un sonido totalmente diferente a lo que está uno acostumbrado a escuchar, no solamente en el death o black metal, sino en el death y black metal disonante. Acá vas a encontrar una propuesta de un sonido original en una banda. Por eso creo que este álbum es mi recomendación de la semana. Lo repito, es del 2019. Sí, si lo hubiera yo conocido en esos momentos, hubiera estado en mi top de lo mejor del año del 2019. Y no creo que en una baja posición, yo creo que en una de las más altas posiciones. Y obviamente pues hubiera estado en mi recomendación de la semana. Pero bueno, pues más vale tarde que nunca. Yo honestamente a todos mis suscriptores que llegan a ver este video, vamos, ¿qué hacen acá? Escuchen este trabajo, vale mucho la pena. No te vas a arrepentir si a ti te gusta, pues vaya, como a mí, pues la experimentación en el género. En fin, pues bueno. Sería todo de mi parte, soy Droy. Suscríbanse al canal también. Busquen la página de Facebook. Hasta luego.